Buenas tardes a todos y muchas gracias Diana y Carolina por presentar este momento tan importante para los emprendedores digitales del país. Hoy se consolidará una alianza única y muy innovadora entre el Ministerio TIC y la Bolsa de Valores de Colombia. A continuación, la ministra TIC Karen Audinen y el presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, el señor Juan Pablo Córdoba. Bienvenidos. Juan Pablo, eh, muchísimas gracias por estar aquí en este gran evento de Inspiratic y a todos los que hoy nos están acompañando. De verdad yo me siento muy contenta de poder suscribir el memorando de entendimiento donde reafirmamos tanto el Ministerio de las TIC como la Bolsa de Valores para fomentar el ecosistema de emprendimiento nacional, el desarrollo empresarial y fortalecer los mecanismos de financiamiento en Colombia y, de verdad, para nosotros, para este Ministerio. Es muy importante trabajar en equipo. No hay nada como sumar esfuerzos de los diferentes sectores, porque nosotros desde este ministerio estamos conectando con sentido, estamos llevando herramientas tecnológicas a todas las familias colombianas, estamos trabajando para la transformación digital de todas las personas y de las empresas y ahora estamos reforzando con este convenio el ecosistema de emprendimiento buscando todas las alternativas de financiación para nuestros emprendedores. Entonces, quiero comenzar mencionando algunas cifras importantes sobre el sector fintech en Colombia, que cada vez tiene una mayor potencia en el país y que de esta manera podemos dar más ideas, más alianzas para que nuestro país y nuestros emprendedores tengan más oportunidades. Colombia es el tercer hub de innovación financiera en América Latina. Y según la más reciente estudio que se ha hecho en Finovista, esta industria creció un 26% en un año. Eso quiere decir que consolidamos aproximadamente 200 fintech en todo el país. Y por eso queremos firmar este memorando de entendimiento donde sabemos que esta plataforma le va a generar oportunidades a los emprendedores, pero también a los inversionistas, porque mucha gente tiene muchos inversionistas, muchas personas tienen recursos y muchas veces quieren invertir y quieren apoyar a nuestros emprendedores que tienen talento, que tienen conocimiento, que además tienen un montón de, de, de procesos y por eso esta plataforma colaborativa va a generar eh, esta conexión y estas oportunidades para invertir y potenciar todos los proyectos que tenemos. Entonces, eh, le quiero dar la palabra ahora al presidente eh, de la Bolsa de Valores, a Juan Pablo Córdoba, que nos cuente un poco más de esta iniciativa y que nos muestre cómo ella puede ser apalancada para la reactivación económica del país y cómo esto puede ser un respaldo muy importante para todos los emprendedores. Ministra, pues muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. La verdad que para nosotros en la Bolsa de Valores de Colombia también es un privilegio estar aquí y además unirnos a esta iniciativa tan importante del Ministerio de las TIC. Uno de los grandes retos que tenemos en el país en este ecosistema de emprendimiento es precisamente el tema de la financiación y por eso la Bolsa de Valores de Colombia... Desde el año pasado eh, lanzó una plataforma totalmente digital para financiar a las pymes y a los emprendedores colombianos. Y por eso hace muchísimo sentido esta alianza que estamos haciendo con el Ministerio para precisamente a través de esta plataforma de financiación colaborativa que se denomina www.ascenso.com de la Bolsa de Valores de Colombia, podemos darle un impulso a esos emprendedores de la tecnología, del sector de las TIC en el país. Usted mencionaba que Colombia es el tercer país en la región en su ecosistema eh, fintech. Y estamos seguros que si logramos canalizar bien los recursos de financiación, podemos ser el número dos en muy pocos años, porque estamos creciendo, creciendo muy rápidamente y adicionalmente ya Colombia se posiciona muy bien en el ámbito latinoamericano. En ascenso tenemos ya 24 empresas colombianas financiadas a través de financiación colaborativa por más de 4.300 millones de pesos y tenemos vinculados. 9.000, tenemos 9.000 cuentas ya eh, creadas en la plataforma y cerca de 1.400 inversionistas que ya están poniendo dinero. Es un proceso, como usted decía, muy sencillo vinculación 100% digital desde 200 mil pesos y podemos empezar a apoyar a los empresarios colombianos y en este caso queremos que apoyemos a los emprendedores de las TIC. Tenemos para el año entrante además planeado no solamente la financiación vía deuda, sino también la financiación vía equity, inversión de capital en estos emprendimientos colombianos y lo que queremos es precisamente no solo apoyar la reactivación económica en el país luego de la pandemia, sino que queremos precisamente que este ecosistema de, de emprendimiento en el país sea realmente muy dinámico y, y muy vibrante. Y con este memorando de entendimiento que estamos firmando con ustedes, pues no solamente estamos generando una plataforma que le da visibilidad a los emprendedores y les permite conseguir los recursos de financiación, sino que también estamos generando capacitación y educación tanto a los emprendedores como a los inversionistas. Queremos que más personas se vinculen a financiar el emprendimiento en, en, el, en el sector TIC en el país y que todos los colombianos podamos, como usted decía, a realizar nuestros sueños, digamos, porque muchas veces queremos ayudar, pero no sabemos cómo. Y aquí lo que estamos haciendo es haciendo lo posible y haciendo lo fácil para todos. Eso quiere decir, Juan Pablo, que sí se puede. Y yo pensaría que tenemos que ser mucho más ambiciosos. A mí no me gusta nunca el segundo lugar. Yo me iría por el primer lugar y tenemos que, que trabajar. Y por eso eh, esto es un momento decisivo donde estamos promoviendo progreso, reactivación económica, donde además quiero que todos los colombianos sepan que este es el trabajo coordinado del gobierno nacional del presidente Iván Duque. Y bueno, sin más preámbulo, firmemos este memorando de entendimiento y que ojalá miles de emprendedores se puedan beneficiar. Invito a la señora ministra y señor presidente de la Bolsa de Valores a que realicemos la firma de este importante paso para el fortalecimiento de la economía digital del país. Y con la firma de este memorando de entendimiento, el Ministerio TIC, a través de este gran beneficio, conectará a los emprendedores digitales del país con nuevas oportunidades de crecimiento. Nos vemos en una próxima oportunidad.